Vendo por te presenta el curso de y veremos 28 formas de crear meetings, NetMeetings. Aquí veremos Webex, que es el primero que estamos viendo, Webex, que bueno, los precios aquí tiene el plan de precios, el cual el plan de precios es para 5 asistentes, 14 euros al mes, 25 asistentes, 39 euros al mes y 100 asistentes, 45 euros al mes. Luego tenemos Social Business de IBM, Smart Cloud, que tienes 60 días gratis para probarlo completamente. Los precios, bueno, son de alguna manera pues mensuales de 9,47 o hasta anual de 113,64 euros. El Futebox o Fastbox, lo mismo, también es un sitio de meetings para crear conferencias o webinars. Y en la tarifa de precios encontraremos que hay gratis, ¿vale? Tienes que poner, pero es gratis durante para 25 participantes durante 60 días, para que lo puedas probar con 25 participantes durante 60 días. Y tiene 12 formatos de HD. Luego tenemos Intercal, que también es otro sitio de Small Business Communications. Y bueno, y los meetings, los webinars o las reuniones virtuales cuestan, hay una oferta de, bueno, 19 euros al 19 dólares al mes y a partir de ahí en adelante. Luego tenemos Omnovia. En Omnovia tenéis 20 días gratis, aunque os tenéis que registrar. Luego Reality Talk también tenéis un tiempo gratuito. Aunque bueno, dentro de los planes, pues tenéis el 25, el Pro 25, Pro 150, y bueno, cada uno tiene 25 participantes, 150 participantes, y todo, y podéis probarlo gratuitamente. En el siguiente, Joomla, tenéis que descargarlo al ordenador. No lo hemos probado, con lo cual es simplemente para que conozcáis que existe este también, este tipo de soporte para hacer webinars. Y si veis, también hay que pagar, aunque te lo descargues, hay que pagar al mes por utilizarlo. Con lo cual es simplemente para que tengáis conocimiento de él, de que existe. Igual que los otros 28 que os vamos a comentar, dentro de los cuales hay también gratuitos. Bueno, como ese, Soho Meeting. Es gratis y es uno a uno, o sea, tipo videoconferencia o tipo Skype. Es one to one y vale, con lo cual tenéis aquí el free gratis dentro de tarifa. Y si queréis, podéis probarlo el profesional durante 30 días totalmente gratuito. Por si queréis verle las funciones que tiene. Luego tendremos Micogo en Micogo, que es punto es totalmente castellano. También ahí es para compartir la pantalla. Es un compartidor de pantalla también para tipo para hacer webinars. Vale, también tenéis que descargarlo para el ordenador, y dentro encontraréis allí, pues bueno, el tipo de precios que tendréis, desde 10 dólares al mes hasta 58 dólares al mes. En el siguiente que encontraremos, pues ClickMeeting, ClickWebinar, aunque nosotros estamos ahora ClickMeeting.com, que también podéis probarlo gratis. Y dentro dentro de las características, tiene muchas características, es bastante completo. Y las tarifas de precios tenéis de 30 dólares al mes, no, 30 euros al mes hasta 280 euros al mes. Y bueno, veréis que tenéis desde 25 usuarios hasta 1000 usuarios. Luego tenemos Bankle, disculpad mi inglés. También aquí tenéis, bueno, tenéis aquí la tarifa de precios. También es para que conozcáis el producto. Simplemente os dejamos las 28 formas que hay para crear webinars hoy en día, o aulas virtuales, o bueno, cursos online, de una manera fácil y sencilla. Claro, aquí costeándolo, como estáis viendo, en Bankle tiene unos precios bastante altitos. Bueno, luego tenéis Comapin, de alguna manera, bueno, también es para hacer webinars, y tenéis el desktop version,
Y bueno, y aquí, aparte de que es gratis, es una versión gratis para probarla, pero tenéis que mandarla, o sea, os lo envían. Tenéis que mandar una solicitud, y una vez enviada la solicitud ya os lo envían. Y bueno, y aquí tenéis los tipos de precios que hay, tal y tal, para que lo tengáis en cuenta. En el siguiente, Gutterplace. En Gutterplace, aquí también, de alguna manera, pues, es un sitio también. No lo hemos probado, pero tiene buena pinta. Aunque bueno, cobran ya desde 5 visitantes, que es una mini empresa, hasta 2.000. Y por todos cobran ya. Con lo cual, bueno, tenéis un plan básico de 14 días gratis para probarlo, a ver si os conviene. Luego tenemos de Microsoft. No iba a ser menos. Microsoft Link. En Microsoft Link. Es por usuario, cobra por usuario 1,60 por usuario al mes. Si 10 usuarios, pues bueno, ya sabéis, 16 euros al mes, o más o menos. Ya lo veis viendo aquí también en el plan de precios. Ahora ya de aquí nada llegarán los gratuitos. TeamLab Office. En TeamLab Office, aquí también es un sistema tipo CRM, pero al mismo tiempo también es webinar. Con lo cual, bueno, webinar, NetMeeting. Con lo cual, bueno, en TeamLab Online Office, pues ya veréis aquí los planes de precio que tenéis, de 1 a 5 usuarios hasta 301, 400 usuarios. Que como veis, pues bueno, pues pueden llegar a ser 8.000 dólares al año. Interesante para la empresa que lo genera, este tipo de software. Bueno, pasamos a la siguiente, en el cual es Sync In. Sync In no es para webinars, es para compartir notas públicas o privadas si pagas, pero en formato gratis es para compartir notas de manera gratis, para complementar igual esos webinars que realices. TalkBox. En TalkBox también es una plataforma para crear de comunicación en tiempo real de vídeo. No en sí, no es que sea un webinar en sí, es más videoconferencia, pero bueno, pues podéis hacerlo a través de móvil y bueno, tiene múltiples formatos para poder trabajar de una manera virtual. Y aquí tendréis el plan de precio, que bueno, el plan de precio pues va desde, ya lo veis, de alguna manera va por minuto, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, tenéis que calcular muy bien, porque es un pago por uso. Entonces tenéis que calcular muy bien cuánto y qué tiempo lo queréis usar. El siguiente es WithIQ o WithIQ, en el cual también de alguna manera podéis probarlo gratuitamente. Tiene buena pinta, aunque no lo hemos probado. Ya os iremos comentando lo que probemos. Y bueno, aquí en WithIQ o WithIQ. Pues tenéis también un plan desde Solo Pro o en Unlimited. Y bueno, como veis, hay de 25 usuarios y el Unlimited. Y 15 gigas o 40 gigas de disco virtual. Y tenéis 30 días gratuitos para probarlo, por supuesto. Todos tienen planes gratis para poderlos probar. Luego está ClickMe. ClickMe, de alguna manera, tiene también muy buena pinta. Con lo cual, bueno, es un nota también que hay que probar. Y como veis, es gratuito hasta 15 participantes. Con lo cual, si sois una pequeña empresa o un pequeño colegio, pues esto lo podéis utilizar fácilmente, gratuitamente. Aunque está limitado a grabar 20 minutos máximo. Con lo cual, es para mini clases o mini conferencias. Tenéis 100 megas de disco duro, con lo cual es poquito. Es para que de alguna manera, y tenéis una sala de conferencias. Bueno, eso es en todos, menos el business, que tiene 3 salas de conferencias, para poder hacer 3 cursos a la vez o tres reuniones a la vez. Bueno, ahora pasamos a Animeeting, que es muy interesante. Animeeting ya empiezan ya aquí los interesantes, como digo yo. Animeeting es gratuito. Gratuito y hasta 200 usuarios. O sea, 200 personas que pueden estar viéndote de manera gratuita para ti. O sea, el coste sería cero. ¿Qué inconvenientes tiene? Claro, alguno tendría que tener, ¿no? Pues ahora lo veremos. Cuando ya pasemos a los planes de precio, veréis que, bueno, dentro del Free, al mes cero, al año cero, tienes publicidad, por supuesto. Esa es una de las pegas.
tiene 200 usuarios máximo. Y bueno, que es casi como el Pro, ¿eh? 200 como el Pro. ¿Qué no tienes? Pues no tienes, no puedes grabar los meetings. Tienes que, de alguna manera, tampoco puedes ponerle tu marca. Y luego no puedes compartir archivos. Con lo cual, bueno, estás un poco limitado, pero bueno, si es para promocionarte, sin necesidad de grabaciones, pues es una forma también muy buena. Y luego ya pasamos a Agredo, o Agrido. Agredo también es uno también a consultar, muy recomendable, mucho, mucho, la verdad, es de los que vamos a probar, de los primeros. Es totalmente gratuito, ¿vale? Con lo cual, y está utilizado por Cisco Systems y por otros, con lo cual es recomendable. Y de hecho, bueno, si vais en la información de más de los precios, te lo dice, precio es totalmente gratis. Aunque es posible que agreguemos más características en el futuro, que estarán disponibles solo para los clientes de pago. Perfecto. Bueno, si lo que hay ahora seguirá siendo gratuito, como dicen, a mí ya me va bien. Luego ya, si hay que apoyarles, habrá que apoyarles. Si son buenos, habrá que apoyarles igualmente, ¿eh? Cuando pasen los planes de pago, si son mejoras buenas, hay que pagarlas. Bueno, pasamos a Vue, disculpad mi inglés, que también es recomendable, de alguna manera. Lo hemos puesto también porque alguna vez tenéis que conocerlo. Y bueno, como veréis, pues es una forma de hacer meetings a tiempo real. Y tenéis hasta 10 participantes, o sea, pueden participar, interactuar 10 personas en el meeting, y luego pueden estar viéndolo hasta 20. Con lo cual, bueno, es una forma de que si tenéis que compartir trabajos o realizar trabajos, si tienen que trabajar esas 10 personas y luego otras 10 personas que opinen, pues es muy práctico. Aunque no lo hemos probado, en teoría debe de ser esto, y es gratis. ¿Vale? Cuando ya lo probemos, ya lo veréis en los cursos siguientes, veréis, bueno, observaremos si es cierto. Luego está FaceFlow. FaceFlow nos ha hecho gracia porque es un video chat en sí. Es un video chat, no es un net meeting, es un video chat. Con lo cual, bueno, pues es una forma, bueno, de establecer comunicaciones multiconferenciales, y es 100% gratis. Pasamos también a ScreenLeap. ScreenLeap también es para, también hay que probarlo. Es una manera de compartir instantáneamente la pantalla. Y bueno, tenéis una fórmula gratuita, un plan gratuito, el cual de alguna manera sí es para un uso ocasional, está permitido el gratuito y te permite hasta 2 horas de conferencia. Hasta 2 horas de net meeting, hasta 2 horas de compartir pantalla. Y no hay límite, no hay límite de participantes, de gente que te pueda ver. No hay límite, ilimitado. Con lo cual, tenéis un clic en sharing, instalaciones gratis, el audio conferencing, para hacer presentaciones. Bueno, y el public broadcast, o sea que puedes hacerlo público. Genial. Tenemos que probarlo. Y Meeting Burner, que es el antepenúltimo ya, de los 28 que vamos a mostrar. Pues bueno, es también webinar, and screen sharing made awesome. Y bueno, tenéis hasta 10 webinars atendés, o sea, podéis atender hasta 10 personas. Dentro del Meeting Burner, pues como veis, pueden atender hasta 10, en el otro de pago hasta 1000. Y esto es un poco una comparativa para que luego, si quieres optar a pagar una cuota mensual, pues que veréis que por 100 euros tenéis un plan muy completo. Muy completo, que compite mucho con GoToWebinar o con Webex. Que Webex es bastante altito, aunque es muy bueno, porque eso lo hemos mostrado primero, pero es altito. Entonces, bueno, ya veis que comparan Meeting Burner, se compara con los mejores de pago. Y luego está Free Screen Sharing. Que también hay que ya el penúltimo que vamos a mostrar, el cual veis que es muy sencillo, es online, get starter, host a meeting, join a meeting. Lo probaremos. Vale, luego ya pasamos al último. El último es OnWebinar. OnWebinar es para estudiantes, para tutores, para business, y en teoría también es gratuito. Con lo cual, bueno, os recomendamos que hagáis un quick tour, que hay en vídeo, y así podéis observarlo. Ya hasta aquí los webinars. Muchas gracias por vuestro tiempo y quedo a vuestra disposición para lo que podáis precisar en las redes sociales y en mi mail.
o en mi teléfono 807 46 42 09. ¿De acuerdo? Gracias y hasta la próxima.